La cocina con Eva. Hola, soy Eva Arguiñano y como podéis ver, para hacer un arroz con leche solamente hacen falta 1, 2, 3, 4, 5. 5 ingredientes. Nos va a salir un arroz con leche de chuparse los dedos. Allá vamos, amigos. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la piel al limón, con mucho cuidado de no cortarnos y solamente pelando lo amarillo, tal y como estoy haciendo en el vídeo. Ha salido un poco de blanco, pero no pasa nada. Muy bien, ahora lo más importante de todo es que lo pongamos todo en frío. Ponemos la leche, que son unos 500 mililitros de leche. Muy bien, así tal cual. Y ahora ponemos una ramita de canela y las lonchitas, perdón, ponemos el arroz primero, que hay como unos 60-70 gramos de arroz, y ponemos el limón. Muy bien, vamos a dejarlo ahí reposando un poquito y vamos a ir dándole meneos con la cuchara. Bueno, vamos a darle unas vueltas con la cuchara, siempre cucharita de palo, buena. Esto va oliendo ya rico y yo noto aquí que la consistencia del arroz va tomando cuerpo, esto huele... Bueno, bueno. Vamos a ir chequeando cada 5 minutitos y vamos a seguir dando unas vueltecitas aquí. Meneando lo que viene a ser el arroz con el palito de canela y el limón. Pues esto está como que casi ya, ¿eh? Ahora le vamos a incorporar el azúcar, poco a poco. Y en la receta original vienen como 30 gramos, perdón, pero le vamos a echar un poquito menos. ¡Oh, rico, 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 rico! Muy bien. ¿Probamos? Pues ya hemos echado el azúcar, hemos dejado reposar el azúcar un poquito y esto ya está. Esto está para comérselo ya. Vamos a ir a echarlo en un bol y vaya, poco más. Ya hemos terminado la receta. ¿Qué os ha parecido? Pues ahora vamos a pasar el arroz a un bol. Así, ya que se ha integrado todo, esto va a estar riquísimo. Lo vamos a probar. Yo había hecho arroz como para dos personas, pero ha salido como para uno gordo, pero bueno, va. Bueno, pues aquí estamos. Pues llega la hora de la verdad. Vamos a probar el arroz con leche. ¡Qué textura, madre mía! Esa es que tiene una textura... Es que rico, 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 rico. ¡Qué textura más rica tiene, madre! A ver, vamos a probar. ¡Qué rico! Es de otro mundo. Es de otro planeta. ¡Uy! La cascarita de limón. A mí me encanta. Me encanta la cáscara de limón, pero mejor. Pero, sobre todo esa textura que tiene, ay, es que me pica. Es que me pica todo lo rico que está el arroz con leche, de verdad. Es que, mirad que, mirad a la cámara, qué tal, qué bonito está el arroz, mirad. Es que no se puede hacer de otra manera, es que, qué textura, qué fusión de alimentos, el arroz con la leche, con la canela, el azúcar. Es que es perfecto. Es perfecto. Yo diría que es como comida para pobres. ¡Qué rico está, madre mía! Buenísimo. Esto no... Ni torrijas, ni flan, ni pudding, ni nada. Nada. Arroz con leche, coño. Venga todos a hacer arroz con leche, joder. Además que es sencillísimo. La que quema un poquito le da también un gustillo, ¿eh? Y nada, chicos. Que os cuento. Que nada, que nos vemos en la siguiente receta si queréis. Os llevo en el corazón. Os llevo en el corazón. Y que es lo mejor. Que podéis hacer un arroz con leche para toda la familia, para niños,
marcianos y con solo 5 ingredientes. 5 ingredientes, es que es increíble. Os quiero mucho. Y que nada, que nos vemos otro día. Un beso grande. Y adiós. La cocina con Eva.